Acá nos encontramos en el viñedo de Bodega Noemía. Este es el viñedo más viejo que hay, inclusive uno de los viñedos más viejos de la zona de Río Negro, ¿sí? Este viñedo fue plantado en el año 1932, ¿no? Como podremos ver, es un viñedo 100% Malbec, ¿no? Tiene un rendimiento por hectárea de 3.500 kilos de uva por hectárea y es una hectárea y media. Con estas uvas se elabora el vino Bodega Noemía, que es el vino ícono de la bodega. Y como podemos ver acá, también es muy grueso, de muy viejo, más de 70 años. Son viñedos que están muy equilibrados, ¿no? El sistema de poda que se hace también es para que tenga poca carga. Y se hace un sistema de raleo, depende de la producción que tiene, se hace raleo para lograr que salgan los kilos que necesitamos para poder elaborar este tipo de vino. ¿Cuánto es la producción por hectárea? La producción por hectárea son 3.500 kilos por hectárea. ¿Sí? Este viñedo se riega de una forma tradicional, como es en el valle, que es por inundación, ¿sí? A través de canales de riego viene una masa de agua y se irriga todo el viñedo de esta forma. Se hizo un trabajo muy importante que sobre parras viejas se injertó con Cabernet Sauvignon, que es un Cabernet Sauvignon muy interesante, del cual la bodega está haciendo un blend que es Noemía Due, que tiene 85% de Cabernet Sauvignon y 15% de Merlot. ¿Sí? Las uvas de Cabernet Sauvignon son producidas por este parralito, de las cuales se hacen solamente 1.200 botellas por año. Bueno, acá estamos a 50 kilómetros del viñedo viejo. Esta es una zona nueva vitivinícola de Río Negro, si bien hace muchos años que está, pero es muy costoso traer todo el sistema de irrigación. Allá hablamos que se regaba por inundación, acá estamos regando a través de una manguera que se riega gota a gota. Eso hace que los costos sean mucho más altos para poder tener el viñedo bien irrigado. Acá se han puesto 5 hectáreas de viñedo Malbec, plantado en alta densidad. Y bueno, las condiciones de suelo son totalmente distintas. Allá los suelos son un poco más pesados, son francos arcillosos, acá son más bien arenosos los suelos, pero con una profundidad de raíz mucho más grande. O sea, acá estamos del río a casi 40 metros de pendiente, lo que hace que la raíz se pueda extender hasta abajo sin problema de encontrar napas de agua. No, acá no significa la otra, ¿verdad? No, no, no.